Hi guys, good evening. So happy Friday. Hello, how are you? Hello, hello. Hello there, hello. How are you? So ese hello, hello. Hello. Siempre lo hacemos como buenas, buenas. Hi Brenda, me alegro. Yes, Carlos, yes. Carlos, hello. ¿Qué tal guys? ¿Cómo han estado? How Happy. Are you doing, Norbert? Good evening, Jocelyn Moses. Hello. Very well, sure. Pedrina, I think she is getting here. Guadalupe, hello. Happy to see you. Hello, Nis, good evening. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido su viernes? Su short Friday. ¿Todo bien? Everything good? All fine. Fine. Okay, nice, nice. So, ¿quién descansa mañana? Who is going to rest tomorrow? I. Hey, yes, yeah. So, ¿cuáles son los planes? What are your plans for tomorrow? Cleaning and washing? Tomorrow. No. Sleeping. Cleaning and washing. Okay, cleaning, washing, sleeping. More later. Okay, yes, I know. I don't like that much. Yeah. Carlos, are you resting tomorrow? ¿Vas a descansar mañana? Moses, hello. Carlitos, Jocelyn, hello. Guys, ¿van a descansar mañana? ¿Van a trabajar? ¿Are you working? No. Are you working forever? You are working forever. Okay. Yes, yes. Okay. Wait, but the good thing is that I am going to work tomorrow. You are going to work. Oh. Yeah, that. But all day long or only like up to midday? What's el mediodía? Only morning. Oh, only the morning. Okay, no, but that's amazing. Okay. Richard, only morning. Yes. Or todo el día or all day long. All day long. Yes. Wow. What time do you finish on Saturday? 7, 5, 6. So not in a hora. There is not like a specific whatever. Time. Whatever. Anytime. Oops. Okay. So it sounds a little complicated. But, you know, let's look at the bright side. Lo importante es que hay trabajo. There is a job. I guess. That's, you know, something positive to look at. So you also have clients, and that's important. Let me see. ¿Quién más se unió? I think I see somebody else. Carlos, how you doing? So Marvin, hello, Sandrita. Thank you so much for joining, guys. Good evening. How are you doing? ¿Van a descansar mañana? Are you resting? No, I always work in Saturday. But only in the morning or all day long? Tomorrow, all day. All day long. Okay. Guys, what about vacation? ¿Van a tener vacaciones de agosto? Are you having vacation? No. It's on a trip for nosotros. Oh, okay. No, I mean, because hay algunos lugares que son los días de más trabajo, yes, right? Yes. Mm-hmm. Okay. Yes. What about your place? Moses, ¿va a descansar en vacación? Are you resting on vacation? ¿O trabaja más? Do you work more? I work more. Oh, okay. Yeah, but... yeah, pero está como bastante caluroso these days, así que es mejor estar en aire acondicionado si trabaja en aire acondicionado, you know. So I prefer to go to the office. Está muy caliente. It's so, you know, pretty hot. I don't know you guys, but I'm like, I like sweat a lot. So yo prefiero cold places, like mountains, like El Pital, and places like those. Better than the beach. But anyways, that sounds amazing. Guys, terminamos ahora la semana número 3. Nos falta una semanita más y ya terminamos el módulo. Se nos fue, you know, un mes más, 5 meses completos. El que viene es el básico número 6 y significa que los básicos se terminaron. So vienen los intermedios, that means un poquito más de speaking, a little bit of interaction. So today, aprovechando que es viernes y tenemos revisión de vocabulario,
vamos a dedicarnos a eso. So we are going to review todo el vocabulario que podamos, todas las oportunidades que tengamos de speaking. So, les agradezco si podemos estar 100% committed, 100% participativos, right? Give your opinion, say something, give your participation. Remember, si nos equivocamos está bien, si no comprendemos algo, let's ask, but no se queden con la duda and tampoco se queden con la idea, say it, right? Vamos a comenzar tomando asistencia, si me ayudan por favor con su camarita un momento y me regalan confirmación que estamos acá, right? That would be just fine. Como un comentario adicional, había un ejercicio en la plataforma que estaba dando dificultades. Ejercicio número 2 de la clase número, let me see, del día 4, well, del día de ayer, de hecho, de phrase adverbs. Ya se solucionó, ya está corregido, so si pueden ingresar y si pueden completar los ejercicios, sería perfecto, porque sí, este no se los estaba tomando, pero ahora ya, ya lo tenemos como listo, ya está solucionado. Creo que Jocelyn ya pudo, ¿verdad? Ya pudo ingresar. Yes, sister. Okay, perfecto. Sí, porque algunos todavía tenían dificultades with the exercise. No se los estaba marcando. Pero ahorita sí, ya está como like super, super ready. Ok. Un segundito solamente. I pull out. Ok, acá está. ¿Me regalan confirmación, porfa? Anita. Anita, creo que todavía no está acá. ¿Brenda? Sí. ¿Brian? Present. Gracias, Brenda. Brian todavía no. ¿Carlos? Carlos está ahí. Present. Muchas gracias. Thank you so much. ¿Guadalupe? Present. Gracias. ¿Jacqueline? Yes. Gracias, Jackie. Jocelyn. Hola, ¿cómo me quede? Present. Thank you. Ignacio. Todavía no. Marvin Bonilla, Mr. Bonilla. Present. Gracias, Norberto. Present, teacher. Gracias, Norberto. Nice. Marvin López. Claribel. Clari, todavía no. ¿Mozas? A Mozas lo veo por ahí. Es que solo... Gracias, gracias por la confirmación. No se preocupe. Pedrina. Present. Gracias, Pedrina. ¿René? Todavía no. ¿Ricardo? Present. Gracias. ¿Sandrita? Creo que por ahí vi a Sandrita, vale. Esperamos su confirmación. Gracias. Thank you, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you? ¿Todo bien? Very good, teacher. Nice, nice, nice. I'm glad to hear that, especialmente un Friday. Mabel, yo creo que tenía una situación por ahí. Esperamos que la solvente. And Ingrid. Todavía no. Okay. Okay, guys, thank you so much. Gracias por su asistencia. Let's get started with part of the topics que tenemos para el día de ahora. Ignacio, hello. Gracias hello, por conectarte. Hello, good evening and present. Thank you so much. I got it. Ahorita le cambio la asistencia. Thank you so much. Okay, guys, good. Let's get started. Le voy a presentar mi pantallita para que vayamos viendo part of the things that we are going to check. El día de ayer revisamos bastante vocabulario, revisamos expresiones, phrasal verbs. El día anterior revisamos expresiones idiomáticas, okay? So hemos visto bastante vocabulario. Now, I need your help and tell me cuáles son algunas de estas idiomatic expressions que se recuerdan. And of course, las phrasal verbs que vimos ayer y qué significan. So, voluntarios, volunteers. ¿Hay voluntarios? Sí, collab. Ok, collab. ¿Qué significa? What is the meaning, Norbert? O díganos un ejemplo. Llamar. Yes. Excellent. ¿Alguien más? ¿Anybody else?
Kolof. Kolof. ¿Qué significa Kolof, guys? Take after. ¿Qué es take after? Where is take after? Parecer. Parecerse, como físicamente. Okay. Parecer. Mm-hmm. Yes. What about... What about... Call off. ¿Qué significa call off? What is the meaning of call off? Cancelar. Exactly. Call off es llamar. Call off es suspender algo, cancelar algo. Ajá. Como una meeting, como un concierto. So that is call off. Okay, very good. What about tighten? ¿Qué es tighten up? Tighten up es apretar. Apretar algo. En el sentido de partes mecánicas, right? So tighten up. Tighten up a bolt. Tighten up a bolt, tighten up a screw, tighten up algo que necesite que sea como presionado un poquito. Uh-huh. ¿Qué más vimos ayer? Otra forma de decir turn on. Switch on, exactly. Very good. Now, ayúdenme con las de get, right? Get in. Deme un ejemplo con get in. Get in. Entrar. Ajá, ok, yes. Deme un ejemplo. Give me an example. So, get in. Get in my car. Get in the car. Excellent. Ok. ¿Qué más? Get in. My house. Very good. Get on. ¿Qué es get on? Get online, for example. Get online, también subirse. Exactly. So get on. Get on. ¿En qué me puedo subir? Por ejemplo, en una bicicleta. So get on the bicycle. En una motocicleta. Get on a motorcycle, right? So get on es como sobre. Get on the bus. Okay. Yes. Exactly. What about, let me think about other things we have seen. What about get away? Alguien me mencionó ayer get away. ¿Qué es get away? What is the meaning of get away? Get away. Fuera de mi camino. Alejarse es get away. Ajá. Pero también puede ser como get away from me. Ándate lejos. ¿Cómo le digo a alguien? Váyase. How can I tell a person, you know what? No lo quiero ver, por favor, retírese. How can I tell a person, váyase? Es con get, siempre. Estamos con get. Get. Get out. Exactly. Get out. Pero también puedo decir, yo me voy de mi casa. So I get out of my house. Hola, creo que alguien se me robotizó. Es Brenda. No logro identificar el sonido, solamente escucho como un poquito robotizado. Ok, so espero que lo puedan solucionar y la podamos escuchar también. Ok, guys, me alegra mucho que recordemos un par de estas phrasal verbs. Excellent job. Vamos a continuar today. Vamos a hacer un repaso general. As I said, vamos a hablar bastante. Así que, let's get ready. To get started, tengo una actividad here for you. And necesito voluntarios. I just need some volunteers. Pero como sé que todos están listos, everybody wants to participate, vamos a hacerlo con la lista. So we are going to do it by the list. If you are the chosen one, pues tiene like 30 segundos para hablar del tema que le voy a mostrar, right? You will have to talk about this. Vamos a irnos un poquito con la parte de improvisación. So we are going to improvise. And 30 segundos es hable lo que sea. Whatever comes to your mind, pero hable, right? So Norbert, usted es mi primera persona acá. Dígame un número del 1 al 15. Number nine. So 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, and 9. Moses, usted es mi número 9. You are my number 9. So thank you very much for volunteering, Moses. I'm going to present to you what you are going to do. Moses, ¿está por ahí? No veo su camarita. Ah, ok. Es que no veía su camarita. That's why. Ok. Perfect, perfect. Moses, le voy a mostrar entonces. Solo permítame, busco el cronómetro. Son 30 segundos. Let me show you the topic. Y nos tiene que hablar de esto. You know, lo que se le venga a la mente. Whatever comes to your mind, just cuéntenos lo que sea. ¿Listo? Are you ready? Emily. Pues, ¿listo? No, let's go. Let's do it. Ok. La primera. Talk about activities you did yesterday. Todo lo que hizo, simple past, todas las actividades que se puede recordar. Tienes solo 30 segundos. ¿Listo? Ready? Ready. 1, 2, 3, set, go. Yesterday, mm-hmm. I went to work at 8 a.m. Mm-hmm. Next, I drive Santa Ana City. Mm-hmm. Go, go, go. For 1 hour. Yes, continue. I breakfast at 9 a.m. Okay. I breakfast pupusas. Okay. And time's over. Excellent job, guys. And son emojis a Moses. Moses, very good job. I like it. Me gustó mucho que no lo escuché pensando. Era como, oh, hice esto, esto. Solamente cuidemos un poquito los pasados. Lo demás, súper bien. Very nice. I like it. Moses, un número. Give me one number from 1 to 15. 2. 2. Okay, guys. Let's see. My number 2 is Brenda. Thank you, Brenda, so much. That's amazing. Brenda, ¿ya está mejor? Are you better? ¿Se siente lista? ¿Puede hablar un poquito más? Sí, puedo hablar ya mejor. Ah, ok. Perfecto. Ya me siento mejor. Que me alegra. Yo creo que su audio es el que se escucha un poquito cortado. Si gusta, apagamos la camarita un momento. Probemos si el audio se escucha mejor. Porque a veces sí. Es como, ah, sí, sí, ya no se escucha como cortadito. Ok, ¿listo? ¿Ready? ¿Y qué voy a hacer, Tisha? Le voy a mostrar el tema. I'm going to show you the topic y tiene que hablar 30 segundos de esto. Lo que sea que le parezca, invénteselo. But just say something. No tengas miedo. Aquí no, nosotros. I mean, aquí ellos le van a ayudar. They will help you si se le olvida algo. Estamos. They will help you. Si no hay que decir, diga como, ah, let me think, I'm not sure, it's difficult, pero siga hablando, but just continue speaking, okay? So, comencemos, let's start. This de lo que hice ayer. No. Porque vi algunos tomando nota como, ay, ya lo tengo listo. No, guys, this is improvisar, okay. Talk about the best movie you have seen. Whatever movie, descríbala, anything, lo que pueda en 30 segundos. ¿Lista? ¿Ready? Ok. Ok, 1, 2, 3, set and go. Go. Ok, my favorite movie is Shrek. Okay. Shrek is continue. You can do it, guys. Denle ideas. You can give some words. No sé cómo decirle. It's an animal, it's a person. Shred romances, shred beautiful. Solo shred, una palabra. Ajá, continue, Brenda, continue. Ay, es de caricatura, les quiero decir. Oh, no, cartoon. Mm-hmm. Yes. Is. I don't know. The color. The kid, movie The Kid. Uh-huh. The movie The Kid. The history is very funny. It's very funny. Time is over. Thank you, Brenda. Thank you so much. Muy poco tiempo para pensar. I know, pero por eso es improvisar, inventarse, you know, say something. Lo hizo súper bien. You did it very nicely. No worries.
Okay, luego vamos a hacerlo one more time con temas diferentes. And remember, at the end, la idea de inglés no solo es escribirlo, no solo es como memorizarse algo o lo que voy a decir, sino nos vamos a ir preparando para ya empezar a tener una conversación o escribir un poquito, right? Se lo hizo súper bien, no worries, you did it nicely. Oh, perdón. Ya les mostré el siguiente. Brenda, un número del 1 al 15. One number from 1 to 14, please. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ricardo, you are number 10. Okay, so thank you so much, no. Ricardo. You are number 10. Sorry, Ricardo. He was number 10. Okay, so Richard, listo, ready? Yes, siempre. Okay, I like it. Bring it on. No. So let's start. 30 segundos no. Nada más. El yes. Tiempo es bien corto. Así que, let's do it. Talk about your idea, job, and why. 30 segundos. 1, 2, 3, go. Yo, ideal, ¿qué? Su empleo ideal. Cualquier trabajo que sea su yes, ideal. Yes, yes. Disarming a car. Practice a scanner. Diagnostic. Clean world. Yes, you know. Arrive at time 8 a.m. Time is over. Okay, time is over. Thank you. Richard, is that your ideal job? ¿Es ese su trabajo ideal? ¿O yes, tiene otro? Me, you like it. ¿A usted le gusta lo sí, que hace? Sí, me gusta, sí. Me encanta bastante. Sí. I know, amazing. Entonces, súper, súper bien. Problema. We are nice. Okay, perfect. Richard. Clientes no mucho. El cliente no le gusta. Yes, yes, so yes. You prefer your job. Richard, un número del 1 al 15. Ay, teacher, ahí sí me poncho. Debe un número corto, del 1 al 5. Then, let's make it short. Ah, del 1 al 5. One. Okay. No, pero I'm number one. So, hagámoslo de abajo para arriba. Mabel, pero creo que Mabel was not there. Sandra, so I'm gonna take you, Sandra. Sandrita, ¿está por acá? Hello. Yes, there you go. Perfect, perfect. This is a really good opportunity to listen to you. So, Sandrita, vamos a improvisar un poquito. You know, los chicos acá le van a ayudar, so they will help you. Si hay una palabra que no recuerde cómo decirla, dígale en español, ellos le ayudan, and you just continue, right? So, solo son 30 segundos to talk about this. Talk about the most common illness and remedies. Algunas de las enfermedades, the most common illness, symptoms, o qué puede hacer, cuáles son los remedios, right? ¿Qué puede tomar para ellas? ¿Listo? Are you ready? Are you ready? Okay, no se preocupe, que le ayudamos. So we will help you. 1, 2, 3, go. Vaya, pero sería si yo tengo una enfermedad. No, cualquier enfermedad. Es como para recordar vocabulario. So the most common illness are, y ahí los menciona, for example. Solo es como the most common illness. No necesariamente que usted las tenga. Solo las enfermedades más comunes que pueden suceder. El miércoles creo que vimos vocabulario. So on Wednesday, revisamos un poquito de vocabulario. Podemos usar eso. We can use it. I have a short muscle. Mm-hmm. Presentar. I'm sorry. Para tomar. Take. I take the medicine. I to go hospital. Mm-hmm. Come on. Okay, sore muscle, that's okay. ¿Qué otras enfermedades se le ocurren? What other illness symptoms se le vienen a la mente? So, sore muscle.
de los que veíamos ayer como valores. I have a headache. Okay. Así que era, yes, I yes. I have a headache. I feel cold. Oh, okay. When you feel cold too. Para esa temperatura. Fever. I have a fever. Fever. And time is over. Time is over, Sandrita. Thank you very much. Exactly. Ya recordamos un poquito las illness. Very good. So, sormazol, headache, cold. That's amazing. Thank you. Sandrita, please, un número del 1 al 5. Give me one number from 1 to 5. 4. 4. Very good. So, comenzamos en medio. And Richard. Okay. 1, 2, 3, and 4. So, mi persona número 4 es... Déjeme ver. Mamá, 1, 2, 3, 4. Guadalupe, usted me parece como la 4. So, you are number 4. Okay. Number 4 here. Okay, ¿lista? Are you ready? Yes. Perfect, perfect. So, le voy a mostrar cuál es la oración. Y tiene 30 segunditos. Talk about the last time you went to the doctor. La última vez que fue al doctor. Talk about the last time you went to the doctor. ¿Lista? 1, 2, 3, go. Let's go. The last time I visited the doctor was 1 year. Until before the pandemic. I visit for my body. Ah, okay. Like for a checkout, for a general exam, general checkout. Yes. It's over. Oh my god. Okay, time is over. But that was very nice. So you put like your ideas in order. Thank you. That's amazing. Thank you. No puedo ingresar, Meli. Okay. That was very nice. That was very, very good. Thank you so much for that. Okay, guys. I like it. These are like the type of activities que vamos a estar haciendo. So I need like everybody's participation here. Tengo otra para el final. Así que please, no se desconecten. Or vamos a dejar las tareas adicionales, I think. If somebody, para que no pierdan la práctica, you know. Just in case somebody's not here. So vamos a tener que enviar audios, I think, or something. Okay, let's continue. El día de ayer revisamos, as I said, un par de phrasal verbs. Estábamos hablando un poquito de la parte de maintenance. Y tengo ahora, I have today, un poquito de lectura. I have a little reading. Está bastante corta. Pero siempre vamos a intentar aprender vocabulario nuevo. So we will go ahead and check new vocabulary. I am going to ask you guys que leamos esto. Gracias, Pedrina. No se preocupe. Le agradezco enormemente que esté acá y yo sé que está bien pendiente. So, thank you. Les voy a dar 2 minutitos. I will give you 2 minutes. Quiero que lean la historia. Quiero que lean este texto lo más rápido que puedan, the fast as you can. Y si hay palabras que son nuevas para ustedes, please, escríbanle en el cuaderno. Tomen nota. Luego las buscamos o ustedes en su tiempo libre las revisan en el diccionario, right? So, tómese 2 minutitos, take 2 minutes, vayamos anotando las palabras que son nuevas. Las pueden escribir en el chat, right? Por si son las mismas que otro compañero, o me las dicen luego y las comparamos. So, we compare them. 2 minutes. 2 minutes.
One more minute. Ready, teacher. Okay, perfect, perfect. Thank you so much. Okay, guys, so revisamos juntos. Let's take a look together. Let's take a look at the words that we have right here. From paragraph number one, del primero, ¿encontraron alguna palabrita que es nueva? Did you find any word? No? ¿Estamos bien con todas ellas? Yes, teacher. I have a one. I like it. Yes, teacher. Yeah. Oh my God. Okay, I'm so happy. Teacher. So we got the full paragraph. Yes, Ignacio, tell me, ¿cuál es la palabra? What is the word? Craftsman. 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 Can you give me the number? What number? Oh, the last. From data processing, accounting, craftsman, and members of production. Yes. So normally, craftsman son todas aquellas que tienen habilidades con el arte, las, los que hacen manualidades. So that would be craftsmen. Mm-hmm. Como cuando tienen áreas de producciones y son bien habilidosos. Or, depende del área, right? Acá no, no nos da mucha información. So this is why it says, this could include people, como todos los departamentos que tienen. Yeah. Mm-hmm. That would be the one. So estamos bien with paragraph one, paragraph two. ¿Estamos bien? Yeah. Oh, yo tengo una palabra. What is the word? Feedback. Feedback. Yeah, it's another. Oh, feedback. Okay. What is feedback? ¿Alguna vez han escuchado la palabra feedback? Yes. Have you ever heard that? Yes. Retroalimentación. Sí, en los call centers. Retroalimentación. Yes, pero feedback es una retroalimentación. Retroalimentación. So feedback is cuando usted hace una performance, por ejemplo, usted tiene una presentación. And your boss tells you, Anita, venga. Anita, come here. Okay. Y le dice, oh, está haciendo un buen trabajo, pero vamos a mejorar eso. O tiene que venir más temprano. O contésteme la llamada. No sé, ¿verdad? So, feedback es como cualquier retroalimentación. Anything para mejorar, you know, cualquier área de mejora. Mm-hmm. So, that is feedback. Es una palabra bien útil. That's a very useful word. ¿Algo más? Anything else? Hey, teacher, yo tengo... Yo tengo una. Yes. Can up. Let me listen to Guadalupe and then I go with Brenda. Guadalupe. Can up. Can you give me the number? The number one. Todavía es en el párrafo uno. Paragraph one. Yes. Last. After. Before last. Part. Keep up. Get it. I don't see that. Can you do me a favor? Me lo escribe en el chat. Please, can you write it in the chat? Because I'm not able to locate it. Mm-hmm. Y ahorita lo revisamos. Brenda, ¿cuál es su palabra? What is your word? Bueno, yo tengo varias, teacher. Okay, so let's do something. Escríbanlas en el chat, guys. Creo que también escuché a Pedrina. I think I heard her. Sí, tengo una. Okay, please. Escribe en el chat. Yes, please. I think it would be, va a ser un poco más fácil. Oh, keep up. Okay. Keep up. Keep es el pasado de keep, como guardar. So, keep up es guardado. Mm-hmm. Okay. Kept up. Yeah, I couldn't locate the word. Okay. Maintenance. Oh, okay. Guys, what is the meaning of maintenance?
mantenimiento. Mantenimiento, like preventive maintenance, exactly. Achieve, what is the meaning of achieve? Like achieve my goals, what is achieve? I don't know if that word is one for question for me. Oh, okay, okay, yeah. perfect. So, revisamos entonces, let's take a look at a couple of them, because me van a ayudar ustedes later creando un par de ejemplos con esas palabras. Especialmente algunas de ellas son bien interesantes. We have the word achieve. Achieve es alcanzar, pero no solamente alcanzar algo, sino achieve your goals. Es como lograr algo. Cuando usted se propone una meta y usted lo logra, you can say, I achieved my goal. Yo logré mi meta. Si tiene un objetivo, I achieved my dream or I achieved my objectives. So achieve es todo lo que usted logra, right? Como cuando alguien le pregunta, oh, what is your achievement, right? ¿Qué, cuáles son sus logros? So achieve or achievement. They are like very good words. So this is the example, achieve your goals. Let me see, skill. I think you have seen the word in the call center too, Brenda. So skill is ability. Okay. Skill is an ability. A task. Task is like homework, like an activity, like something you have to do. Like, por ejemplo, ustedes en sus trabajos tienen muchos tasks, como responsabilidades o actividades. So that is a task, right? For example, if you are, si tienen personal a cargo, one of the tasks es supervisar, so you have to supervise your people. So that is a task, una actividad. Said, For example, task name is a nombre de la tarea. O... Yes. For example, guys, en la plataforma ustedes tienen varias tasks. So le llamamos homework, pero task es como una responsabilidad. Es un poquito más, más like difficult, let's say. O involucra un poco más de responsabilidad. So that is task. Como obligaciones, activities, homework, things like those. Go through. So go through solamente es como atravesar por algo. ¿Me falta alguien más? ¿Todos estamos bien? Do you have new words? Norbert, no. Sandrita, estamos bien. Brian, hey Brian, good evening. Richard, no question. No entendí, goes through. ¿Cómo atravesar por algo? ¿Atravesar algo o pasar por algo? Yes, deme un segundo, dime one second. Es go, pero no estoy segura si el spelling. ¿En cuál parágrafo está? ¿En one, two, or three? En el tres, step three. Voy. Let me just check something. Dice, go through your factory. Fast, no. Oh, facility. Go through your facility. Yes. A facility, veíamos la vez anterior, que una facility es un edificio. Entonces, go through your facility es como váyase y crúcese por todo su edificio. Mm-hmm. Como camine en su edificio. So that is go through. Okay, thank you. That is the one. You're welcome. Okay. Nadie más? Nobody else? Oh, we didn't get too, many words. Esta vez casi no salieron palabras. Okay, amazing. So that means that we are understanding this more. Jocelyn? What does it mean, the asset? Asset. Asset is a person. ¿A dónde estaba? Wait, la acabo de ver. I saw it some seconds ago. Pero asset, oh, here. Check a list of all the assets you have the responsibility for. So assets son como los puntos claves. Or si se refiere a una persona, an asset es una persona clave en la empresa. Como algo, alguien o algo bien importante. So that's an asset. Mm-hmm. Okay, guys. So reading this part, ahora que ya tenemos el vocabulario, right? Let's move on a little bit and let's complete the following exercise. So it says, read it, y vamos a organizar, well, this is about how to organize a preventive maintenance plan. Veamos un poquito las preguntas que tenemos y si aplican o no aplican, if they are true or they are false. For example, number one,
having the appropriate people on board is not relevant. So, de acuerdo a la lectura, according to what you understood and you read, la número uno, number one, ¿es cierto o falso? Having appropriate team on board is not relevant. ¿Es cierto? Is it true or false? It's false. False, exactly. Because this says get the right people. So en su empresa, it's important to have las personas necesarias, right? So the people you really, really need. Okay, let's go with number two. It is important. Toma mi teléfono. So number two says it is important to include people who understand of maintenance. True or false? Yes, true. That is true. Exactly, that is true. What about setting goals? Acabamos de ver un poquito la palabra achieve, right? Que es como alcanzar esa meta. But setting goal, poner las metas, trazar metas, is an option for the PMP. Now, guys, ¿qué es el PMP? What is the PMP? So, PMP es el Preventive Maintenance Plan. So, let's take a look at three. Setting goals is an option. ¿Es una opción o es obligación? An option. An option o como algo necesario, something that is mandatory. Mandatory. Mandatory, because here it says, using the task force, set goals. No le dice, si usted quiere, but it says, set, hágalo. So that is mandatory, exactly. Number four, for better results, creating a list of the asset is important. Veíamos por acá que estaba la lista de los assets que nos preguntaba Jocelyn. So, it is important. True or false? Yes, it's important. It's important. Yeah, right? It is important. It is true. Create a list of all the assets you have responsibility for. So, yes, that is true. Y la última que tenemos es, according to the article, to carry out the PMP, a software is mandatory. Mandatory is obligatorio. So mandatory, the word means obligatorio. Software is mandatory. ¿Es necesario? Está en las últimas dos líneas. The last two lines. Is it mandatory? ¿Realmente es obligatorio que lo haga? Yes. It's true. True? O solo le dice como, ah, es una buena idea, le recomiendo, pero no es como obligatorio. What do you think? Y recomiendo. Ah, okay. Exactly. Pero le dice, keep in mind, recuerde, that this process is much easier. Pero no le dice, hágalo, compre un software, right? So it is not mandatory. The last one. Entonces la última, according to the article, a software is mandatory. Esta es. This is false, exactly. No es cierto. This is false porque no es obligatorio. Es importante, but not mandatory. Okay, good, 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 good. Okay, guys, let's go over the following part. Vamos a trabajar ahora con un par de palabritas. Vamos a trabajar con un par de phrasal verbs. Que ayer vi que no les costó mucho. Fue como súper rápido. No todas son phrasal verbs. Unas son expresiones idiomáticas. Let me explain a little bit more about this. In Spanish, hay expresiones que usamos que son propias de El Salvador. ¿Me pueden dar ejemplos? Can you give me some examples? Palabras que usan solamente allá en San Miguel, o en Santa Ana, o en Aguachapán, pero que son nuestras, you know, they are Salvadorian words. And si van a Guatemala or any other country, no le van a entender. So can you give me some ideas? No malas palabras, please. No me den malas palabras, solo like some examples of words que son bien salvadorian. Como bicho. Bicho, exactly. So, a bicho es un insecto, but we call it for a boy. Ajá.
San Migueleño, teacher. Yeah, but ¿cuál sería una expresión que ellos usan? What is an expression que solo ellos entienden? For example, yo uso mucho volado. I use the word volado because yo no me acuerdo cómo se llaman las cosas. So I'm like, pásame ese volado, right? Pero chamba, eso es para teacher. Nosotros. Por chamba, chamba for work. Por chance. Ajá. Chance como espacio. Ajá, ya. Yeah. Yeah. Any other? Teacher, whipas. Perdón. Whipas. Whipas. ¿Qué es eso? Eso no me la puedo. I don't know that one. Solo en San Miguel Grande utilizan eso, le dicen a las chibolas, a las canicas. ¿Cómo se llaman? Whipa. 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 Okay. Esa es nueva para mí. That's new for me. I didn't know that one. Esa es bien idiomática. But that is from San Miguel. Okay, I didn't know. Guys, any other? Yo sé que se pueden muchas. I know that you know a lot of those. Yes? Guacales. Okay, yes, guacales. That works, of course. So, Moses, Ignacio, Marvin. Hey, Marvin. Hola, Mr. López. How are you? Hi, teacher. Hey, guys. Yes? Tenía un amigo de Huachapán. Ajá. Que hay gente de Huacha que puede desmentir eso. Y él decía una palabra como tisana. Tisana. Que era una cosa como tener ganas. O sea, yo tengo tisana de comer pupusas. No. No hacíamos burla, pues. Pero él lo decía ya como sin doble sentido ni nada. Era como era normal. Como, ¿qué es eso? Vea, y él, es que tengo ganas, vea. O sea, o deseo comer eso. Pero tisana. Era como tisana, o sea. Anita. I don't know. Alguien más lo escucha. Primera vez que lo oigo. Oh, okay. Quizás era de él entonces. Probably that was from him. Pero qué interesante. Invent. Era locura. Ana dice mucha. 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 Yes, in Santa Ana, mucha. Para que te dice a alguien, le dicen, hey, mucha. Mucha, pero ¿para qué? Cuando hablen a una persona. Para decir bastante gente. Ey, mucha. Ey, mucha, vea. Ajá, ey, mucha, le dicen. Como en el concierto hay mucha. I don't know. Oh, my God, I don't know. No, teacher, mucha. Teacher. Ajá. Teacher, for example, en Metapan, Santana, Texistepeque, for example. Ajá. The people say muchacho. Okay, I mean, I use muchacho. But what does it mean? I have, for example, 20 or 50 year old. They treat you as muchacho. The people treatment with me is a muchacho. So you are a muchacho there. Only in Santa Ana, for example. Okay. So tell me chiquillo, you said. In Santa Ana, chiquillo o chiquilla. For a person, no importa la edad, no matter the age. Yes, no. Oh my God, I want to go to Santa Ana, so people tell me chiquilla. Chiquilla. Because here people in San Salvador me dicen señora. Aunque tenga 60 años. Ay, very interesting. Norberto, what about in the paradise? Any word from your place? Or, ¿quién era de lejos here? Recuerdo que alguien más también vivía like, a little bit far away. Marvin, ¿de dónde es usted? Where do you live, Marvin López? Teacher, for example, Bicha. Bicha. Mm-hmm. But Bicha is for a girl, teacher. Right? Yes. Mm-hmm. Yes, Marvin. I use Bicha too. I live in Chalchuapa, teacher. Ah, okay. Aquí en Chalchuapa. Trabazón también. ¿Cuál es? Trabazón también. Eso es uno de nosotros. Trabazón, okay. Okay, Marvin, in Chalchuapa, what words do you use? Hay un plato típico que aquí le llamamos ticucos. ¿Ticucos?
pero en otro lugar llaman tamales piques. Ah, yes. Nosotros le llamamos ticucos al que es de frijoles. Ah, ok. Ya, yeah, como es que no llevan nada tampoco. Ajá. Ah, ok. So, ticuco. All right. Yes, Brian. Donde mi abuela en Aguachapán, usted la gente le dice hola y ellos, la mayoría es como hoy. Es un, okay. Es un saludo. Pero, y le dicen topollillos a los. A las charamuscas. A las charamuscas. That is true. Anita, pero usted, ¿por qué no nos dice hoy? No, teacher, es que yo soy de Santa Ana, pero me vine a vivir aquí a Guachapán. Ah, o sea, no tiene las expresiones todavía. No, se me han pegado. Y el otro mes, Anita, hoy. qué interesante. Anita, ¿ya lo he escuchado alguna vez? No, ah, sí, dicen mucho eso. En serio. Medio ven a alguien y le dicen, ¡ay, vos! Ah, yes, también en mi pueblo, like in my town, people do that. Very, I mean, I think it's something cultural, pero es bien interesante, it's very interesting. People, what about your places? Any other? Pedrina, where do you live? Do you live in San Salvador? I do San Salvador, municipio de Ciudad del Cabo. Oh, but you are like in the main downtown, uh-huh. What about the rest? Jackie, me alegra llevarla por acá, Jackie. Hello, Clary. I'm happy to see you too. Girls, what about in your places? Se utiliza mucho the expressions that Anita was saying. What expressions do you use? ¿Se les ha quedado pegada alguna? Do you use any of those expressions? Sandra, where do you live, Sandra? Sandrita, where are you from? Veo activado su micrófono, miss, but I cannot hear you. Sandrita, can you hear me? Veo el micrófono de Sandra activado, but I cannot hear you. At all. Okay, guys, so pretty much esas expresiones que you were saying, esas expresiones propias de nuestro país, es a lo que le llamamos expresiones idiomáticas. Clary, hello. Thank you so much. So, Clary, ¿utiliza usted el hoy? ¿Ya se murió? Do you use that expression? Creo que no me escucha. No, Sandrita, fíjese que no la escucho, de hecho, ni siquiera sonido de la computadora, el teléfono como de background, pero sí lo veo activado, so it's very interesting. Oh, okay. No worries, Miriam. It's just fine. Okay, so, now in English, utilizamos también un par de expresiones idiomáticas. Veamos un poquito what expressions or words do we use. La primera is wipe out. So, wipe. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de los, wipe es como completamente limpio? But in this case, wipe out is very tired. So, cuando usted quiere decir, ay, me siento bien cansado. You can say, I am wipe out or I am super tired. So, again, no lo van a traducir, please don't translate it, solamente véanlo, memorízanselo, and this is what we will do. Lo mismo que ayer, no lo vayan a traducir porque me le da un colapso mental acá, and that's not the idea. Okay, next one. To have a lot on one's plate. To have a lot on one's plate. ¿Cuál sería nuestro equivalente? Let's take a look at the meaning. To have a lot to do. ¿Qué es lo que nosotros usamos? What expression utilizamos en El Salvador para decir estoy bien, pero bien atareado, tengo muchas actividades, muchas cosas que hacer? What would be bien, your expression? Bien topado al cerco. Oh, okay. Oh, esa es una expresión bien nuestra. Okay. ¿Otra que se les ocurra? Another expression that comes to your mind? Que no sea a bad word. Okay, sorry. Estoy bien saturado. Estoy saturado, okay. Estoy topado al cerco. Yeah, that can work. So, esta sería to have a lot on one's plate. So, usted lo usa como I have a lot on my plate, right? I have a lot on my plate. Literalmente es como tengo mucho en el plato. But what you want to say is tengo muchas cosas que hacer. I have a lot to do.
Number two, settle down. So settle down is to calm down, right? ¿Qué expresión usamos para decir tranquilízate, relájate, you know? What expressions do we use in Spanish? Calmate, man. Take it easy. También take it easy. So settle down, calm down, take it easy. Exactly. Very good, very good. Number, the next one, hang in there. So hang in there significa be patient. ¿Usamos alguna en español? Do we use a phrase, an expression in Spanish? Para decirle a ese paciente. No, right? Relax. Relax, okay. Yeah, like hang in there. Relaja el cake. Exactly. En nuestro español sería como esperate, right? Como no te ajolotes. So that would be the expression, and it's like, oh, hang in there. Tranquilo, right? Calmate. Hang in there. Mm-hmm, exactly. That is hang in there. Calmate que te va a dar un derrame. So hang in there. Hang in there, Richard. Sí. Okay. Yes? Y when you say wait. Sí, en inglés de hecho utilizamos otra que es un poco más común, que sería hold on. So hold on es permitirme un momento. Espérate ahí, right? Mm-hmm. So hold on. Mm-hmm. Como cuando usted está en una llamada. Ahorita se lo escribo. Like when you are on a call, cuando alguien les llama y le dice, permítame un momento. Hold on, right? Espérese, por favor. Wait a moment. So that is hold on. I send it in the chat. Then, tenemos cuatro más. And hay una que me gusta. There are two que uso mucho. Let's take a look at this. To keep one's head above water. Como cuando usted dice, I'm going to keep my head above water. Es como cuando usted dice, I'm going to survive, o sacar la cabeza, you know, del agua, o like cuando está como bajo mucho, mucho estrés and a lot of things, y pues ya va saliendo a flote. That would be nuestra expresión, salir a flote. So salir a flote in English is to keep one's head above water, to keep my head above water. That would be the one. Then we have this one, to scale back 1 hour. To reduce the number of hours one works. You know, algunas de esas expresiones no son muy comunes. Some of them are not very common. I'm gonna let you know algunas de las que sí utilizamos a lot. Una de las más comunes son estas dos. Settle down, calm down, que es como ya tranquilo, right? Hang in there, espéreme, espérese ahí, right? Hang in there. Y utilizamos esas dos muchos. These two las usamos a lot. Una es stressed out, como la canción, stressed out. So, es como cuando usted está, pero a reventar de estrés, right? Para decir estresado, I'm stressed out, right? So, we use the expression stressed out. Y la última, I like the last one a lot. Cuando usted dice, lo tengo en la punta de la lengua, pero ya no me recuerdo. So, this is, sleep was mine. It slipped my mind, right? Se me fue. That is the idea. Lo tengo en la punta de la lengua o se me fue la idea. It slipped my mind. So that means to be forgotten. So let's take a look at these ones one more time. Wipe out, very tired. Lo que me gusta de este ejemplo es que acá tienen el significado, así que no se les va a complicar mucho. Help me with exercise number two. Ayúdenme con el número dos. Choose three idioms from the box. And write a sentence per each. Vamos a seleccionar solo tres. Les recomendaría que sean de las más útiles. Stressed out, significa estresado. Slip my mind, se me olvidó, se me fue, ya no me acuerdo. Hang in there, espéreme. Settle down or calm down, que es relajado, right? And vamos a escribir ejemplos. Vamos a escribir oraciones utilizándoles. Guys, les doy 5 minutitos. I'll give you 5 minutes. Compártanmelas en el chat, please, para siempre revisarlas. Solo asegurarnos que estamos usándolo correctamente. 5 minutitos. ¿Quién me hace falta? Who is missing? Brian ya está acá. Jackie here. Jesse. René. No, René. ¿Alex? No, tampoco Alex.
I'm missing Ingrid too. One more minute.
Okay, guys. So, ¿cómo vamos? ¿Necesitan más tiempo? Do you need more time? Don't, teacher. Okay, thank you, Norbert. Solo déjeme confirmar que ya todos estamos listos, chicos. Ready, 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 not ready, not yet, 1 minute, 2 minutes. Les voy a dar un minutito más. I'll give you one more minute. Let me know, me avisan si tienen preguntas, please. Talk to me, guys, if you have questions. ¿Qué nombre y apellido tiene? Okay, everybody, so let me listen to your examples, please. ¿Qué frase, perdón, qué idiomatic expressions escogieron? ¿Me ayuden con ellas? Can you give me some examples? Norberto, can we start? Me, teacher. Yes, please. I am stressed out. Oh, you're stressed out. Why, Norbert? Why? Because much work. Oh, okay. Yes, I understand. I like the example. I am stressed out. Exactly. Estoy estresado. Okay. Good. Anybody else? ¿Quién más? Let me see. ¿Quién ha escuchado today? Who haven't I heard? Brian, ¿tiene un ejemplo para nosotros? Do you have an example for us? Pedrina, are you ready? ¿Está activado su micrófono, Pedrina? Ay, pero no le escucho. Pedrina, ¿me escucha? Can you hear me? El micrófono sí está activado, pero no tiene quizás salida de audio. Pedrina, no. ¿Me logra escuchar, Pedrina? Ella creo que sí me escucha. Ok. So, Pedrina, si me logra escuchar. No me sé. Okay, that's okay. Gracias. Thank you so much. Puede también solamente hacer el test de micrófono, si hay alguien que le pueda auxiliar. A la par del icono de micrófono hay una flechita. Le da clic en la flechita y hay algo que dice probar altavoz y micrófono. Le puede dar clic ahí para confirmar que sí tenga salida y entrada de audio. Y porque ahí hay como una pequeña prueba. Escucho el teclado, pero por alguna razón su voz no la escucho, Pedrina. So, podemos intentar con eso. Guadalupe, acabo de ver su ejemplo. I'm just like taking a look at your example. I am stressed out when I have to export. Oh, okay. Gracias. Thank you. Brian, por ahí vi que me activó el micrófono. So, talk to me, Brian. What is your example? What idioms or what words seleccionó? What did you select? Sandra, why are you stressed out? Guys, ¿por qué están estresados? Okay, Norbert is stressed out. Guadalupe is stressed out. Well, Sandra, why? I am very tired. Oh, okay. But why? Why are you stressed out? ¿Por qué estás estresada, Miss? Talk to us. Okay. Guys, ¿alguien que no esté estresado? Mi teacher. Yeah, good. Okay, so you're not voy a decir la mía. Ah, oh, okay. Pensé que era que no estaba estresado. Okay, dígame sus ejemplos. To keep one's head above water after this problem. Mm-hmm.
So this kid wants to keep his head above water after this problem. Okay, yeah, that's okay, that's okay, very good. Se puede. Sí, sí se puede, sí se puede. Solo estaba intentando make sense, but just. Brian says, I am stressed out. Pero guys, ¿por qué están estresados? Why are you stressed out? Están tan jóvenes. You're so, you're so young. I lost a brace. Brian, ¿y por qué se come los brackets? Why do you eat your braces? Perdí una pieza. Yo cólera. Nada que la perdió, se la trago, my friend. No, me regalaron una fruta y se me olvidó. Okay. Yes, Pedrina. Oh, yes, Pedrina. Ahora sí. Ahora sí. Tengo una. Dígame, dígame. Todas las cosas. I am stressed my internet. También. I'm stressed out because of my internet. Okay. I like it, pero sí es la forma como lo utilizamos. I am white out when Friday comes. Very good example, Guadalupe. Nice. Okay. Like, estoy súper cansado. Mm-hmm. Yeah, good. Guys, don't be stressed out. You know, calm down. Estás tan cipotes. You're so young. Okay. I am not stressed out because I'm having next week, I'm having vacation. So I'm like, yeah, yeah, yeah. Okay, good. Guys, vamos a. Yes, Norberto, dígame. Tell me. Only is a one example. Pero yo siento como mucho, I'm stressed out. I'm stressed out. So hay como algo ahí, you know, that tells me, oh, esto no es un ejemplo. This is reality. Okay, but don't worry, guys. Oh, Sandra, yeah, that's good. Calm down. Everything will be fine. Exactly. So that is right. That is totally fine. Okay, vamos a practicar un poquito speaking. We are going to practice. Estas idioms son para que las memoricemos. Y si alguna vez escuchemos a alguien utilizarles, ya saben lo que significa. Okay, I have this exercise. This week revisamos un poquito la parte de accidentes, enfermedades, y vimos también la parte de have you ever. So, tengo un par de preguntitas para ustedes para que las podamos discutir. Al finalizar esta actividad, vamos a regresar y vamos a hacer lo mismo that we did at the very beginning, que es 30 segundos talk. Para las personas que no pudieron participar al inicio, lo van a hacer ahorita. La única diferencia es que ya no van a ser 30 segundos, va a ser un minuto. It is going to be 1 minute. Tengo 18, solo me falta creo que René. I'm just missing René. Me falta Ingrid. And I'm missing... no, a ver, ya está acá. Today is René's birthday. Creo que por eso no está. It's his birthday. Oh, yeah. Oh, that's why. Tampoco Marvin. Lo vi un par de segunditos, but okay. Ah, okay. Well, let me think about it. So, but anyways, va a ser like 1 minute talk. Revisamos las preguntitas un poquito to understand what they are. La primera dice, have you ever? Ese es el inicio, right? Have you ever eaten anything really strange that gave you a stomachache? So, ¿han comido algo raro? Have you ever eaten something really strange that gave you a stomachache? Yes, no. Y si la respuesta es no, please, no se queden solo como, yes. Yes, I have. No, I haven't. Then detalles. Yes, one day I ate, no sé, a chori in San Salvador, and it was bad, and it had a smell. And I had a terrible stomachache next day. So like this, dar detalles, give details. You have the following that says, have you ever fallen down the stairs? ¿Qué significa falling? What is the meaning of falling? Caer. Caerse. Have you ever fallen? ¿Alguna vez se han caído de las escaleras? Have you ever fallen down the stairs? So yes, yeah. I have, pero cuenten cómo. But the idea is contar, right? So yes, one day, I was walking, estaba lloviendo, it was raining, I fell down the stairs, and me quebré un diente, and I broke one of my teeth, right? But give details. Si no saben cómo decir una palabra, díganla en español, pero sigan, just continue, que eso no los detenga, right? Remember, la idea es entre más repetimos, entre más practicamos, agarramos más fluidez, menos pena, se me quita el miedo. So eso es lo que vamos a intentar hacer right now.
quitarnos el miedo de hablar y solamente intenten decir lo que quieran, you know, intenten contar su historia. Have you ever fallen asleep? Me gusta esta expresión. Falling asleep es quedarse dormido. Have you ever fallen asleep while talking on the phone? Like you're talking to a person y de repente y seguía la llamada. Have you ever fallen asleep while talking on the phone? Yes, no. Y si no les ha pasado a ustedes, pero si a su hermano, a su hermana, a su amigo, cuenten. Not me, but my friend one day told me. Y comienzan a hablarlo, right? Have you ever gotten a terrible haircut? like un corte de cabello. Well, Brian creo que tiene muchas experiencias. Unfortunately, no está René para contarnos. Just kidding. So have you ever gotten... Ya okay. Me ha pasado a mí también, ya me lo han dejado. Okay. So have you ever gotten a terrible haircut? Les han cortado el cabello mal, you know. A todos, really. Bien. Es bien común en hombres. O sea, en algún momento todos creo que pasan alguna mala experiencia con algún barbero. Oh, really? I don't know. Boys, is that true? Es bien común que pase in men when you go and get a haircut. ¿Les han cortado el cabello mal? Because in girls, creo que no es común, right? Girls, no, in les han... Boys, uh-huh. Yes. Yeah, in but girls, I don't think it's common. Encontrar girls... un buen barbero cuesta. He escuchado eso. I have heard that. Yes, Jocelyn? Pero yo voy a erradicar eso. You will be the exception. Jocelyn? Yes, I have a experience when... I want to put my hair in recto. Uh-huh. But the girl mm-hmm. is como me quedó bien feo porque no lo pudo cortar recto. No era como una straight line, no fue como una línea recta. Yeah. It was not a straight line. No. ¿Cómo se lo dejó? Así como pedacitos más largos que otros y o sea, se miraba bien fatal. ¿Será el estilo? Probably the style. No sé, I don't know. Yeah. No sé, pero quizás porque lo tenía en capas y luego posiblemente sea por eso. It could be, uh-huh. para que creciera uniformemente, ajá. Yes. It could be a possibility, because as far as I remember, I have never gotten a haircut. Oh, yes. Well, I don't remember, pero tenía como 6 años. I wanted my hair like Tarzan. ¿Alguna vez han visto Tarzan? Have you ever seen Tarzan? Yes. Yes, teacher. So, when I was a girl, I wanted my hair like Tarzan, because it was like shoulder length. Era hasta el shoulder, right? But my sister cut it for me y me lo cortó como morrito. So, but I was like 6 years old. Exactly. But I was like 5 or 6 years old porque se me había pegado chicle, I think. I get some like chewing gum in my hair, you know. So, but that was my sad story. Okay. And the last one, have you ever played a joke on a friend? ¿Alguna vez le han hecho una broma a un amigo? Have you ever played a joke on a friend? Remember... All days. Every day. So, no solamente decir, yes, I have, no, I haven't, sino cuenten. Try to tell your story. Intenten contarles qué es lo que está pasando. And this is the only way como podemos agarrar más fluidez, right? Allow me 1 minute. Los voy a mandar a los grupos. After this activity, vamos a regresar y vamos a tomar el minuto. 1 minute talk. Así que si ustedes son los lucky ones, los afortunados, please get ready. Aprovechemos la oportunidad para practicar ahorita con los compañeros y que se nos vaya quitando un poquito la pena, right? So, give me 1 minute. Vámonos, let's go. Tenemos un par de minutitos para practicar. We have some minutes there. Thanks. You are welcome. Let's get going.
hago una pregunta. Moisés. Okay. Moisés. Tell me, Pedrina. Le voy a hacer la pregunta uno. I think a knitting real strength grab you a es machanch. Ay, qué raro está, no puedo pronunciar eso. Ahorita le ayudo, Miss. Leo. ¿Se puede poner, por favor, la? Ajá. Claro, ahorita, permítame. Wait, esos no son. Deme un segundo. Give me a second here. Okay, aquí están. So, ahorita le ayudo. Si gusta, Pedrina, repita conmigo. Have you ever eaten? Okay. Have you ever? Have you ever? Ahora le vamos a agregar el resto. Have you ever eaten? Have you ever eaten? Mm-hmm. Something really strange. Sorry, anything really strange. Anything really strange. That gave you a stomachache. They gave you a stomachache. Cake. Mm-hmm. Cake. Ahora leámoslo ahí de arriba. Have you ever eaten anything really strange that gave you a stomachache? Anything really. Have you ever? Have you ever? Have you ever eaten? Is thing that gave you a stomachache. Mm-hmm. Exactly, exactly. Much better, much better. Muy bien. Very good. Muy bien. Okay. Guys, have you ever eaten anything strange that gave you a stomachache? This is very common, especialmente when you eat out, cuando comen afuera. Bueno, cuando comemos afuera. So, what was your experience? I eat seafood and got I ate. Yes, uh-huh. Yes. Yeah. So you ate seafood. Yeah. Una vez. Once I ate seafood. Uh-huh. Where did you eat seafood? Did you go to the beach, in a restaurant? Yes, in the beach, restaurant in the beach. Okay. Llamaba, quiero ver, para hacer la mala publicidad. Okay. A mí me pasó algo, le voy a contestar esa misma yo. Okay. Tomorrow, ¿cómo se dice doler el estómago? Stomachache. Stomachache. Mhm. Uh-huh. Se me pasó con un chori ayer. Ah, chori. So yesterday chori. You ate a chori. Ah, sí. Oh, and you got a stomachache. Okay. Yeah, well, oh, I really like choris. That is my favorite junk food. Okay. But me quedé con la duda. So Moses, you said that you ate some seafood. You got a stomachache. But was the food bad, in a bad condition, with a bad flavor? I don't know. The food is delicious. Ah, okay. But you got a stomachache. So your stomach. Maybe you ate too much. Maybe you ate too much. Comió demasiado. Maybe you ate too much. No, normal. Ah, okay. Yeah, maybe just your stomach was very fragile. Mm-hmm. Okay, so that was seafood, Pedrina with a chori. Oh my God, I like choris so much. Jocelyn, what about you? Have you ever eaten anything that gave you a stomachache? Yes, one day. Mm-hmm. I bought a mango. Ah, okay. A mango pelado. Ah, okay. I peeled the mango. Mm-hmm. With pepper. Yeah, uh-huh. Mm-hmm. I bought in the market. Okay. But, mm-hmm.
yes, but ya de último, la último pedazo. The last piece. El último pedazo, the last piece. Ajá. When I mordida, teacher. Bite. Ajá, when I bite the mango, I see, I check the one rosquilla, como un gusanito de rosquilla. Like a little worm. There was a little worm. Se lo escribo. Let me write it down. So in the mango, there was a little worm. Mm-hmm. Oh, yeah. Okay. Did you get sick? Did you get a stomachache? Yeah, in the moment. But I don't know. Quizá for the psicológico. Ah, yes, exactly. I was going to say that. Maybe psychologically you felt sick. But the next day, I got diarrhea. Stomachache. Cramps. Headache. Maybe it was something psychological. Because have you ever eaten a Rayanes? No. Never. Moses, Pedrina, have you ever eaten a Rayanes? No, teacher. No, guys, come on. You're Salvadorian. Pedrina, have you ever eaten a Rayanes? Okay. Guavas, exactly. So, one of the characteristics is the worms, right? So, siempre tienen como gusanitos. But no hablo de las de el super selecto. I'm talking about Salvadorian guavas. Pero dicen que esos gusanitos no son tan malos. Se comen. No, well, de hecho, yo creo que me he comido varios. Because I have eaten a Rayanes en guavas. En el fresco, en el fresco, teacher. The drink is so sweet. Yeah, creo que, I mean, es parte de la fruta. So it's part of the fruit. But anyways, yeah, that happens. Okay. Guys, what about question two? Have you ever fallen down the stairs? Like fallen down? Like you're walking and boom. Have you fallen down in your workplace, in your house? Una vez, pero I was young, 10 years old. Uh-huh. But what happened? Were you walking? Somebody pushed you? Uh-huh. So what happened? My friend pushed me mm-hmm. in the stairs. And mm-hmm. I rolled. Oh. Okay, so you rolled over. Okay. Did you break any bone? No. Only you fell down. Yes, I fell down. Okay. Scratches? Did you get scratches? Como raspaduras? No. Wow. Solo fue como el golpe. Okay. Well, but I'm happy, you know, because normally when we fall down, it's bien como que uno se raspa or something bad, you know, something worse can happen. Okay. Thank you. Oh, very good, Moses. Very good job. So, buena combinación de gramática and past. Very nice. Pedrina, Jocelyn, what about you girls? Have you ever fallen down the stairs? I know. But my cuñada? My sister-in-law. Sister-in-law? Yes, sister-in-law. Mm-hmm. Uh-huh. In her house, the fire don't start the three stories out.
Y broken the lane. She broke la pierna, her leg. She broke her leg. Okay. Yes. Okay. Wow, that was bad. So she was in the hospital, I imagine. Yes, they put the gesso. The cast. The cast. For 1 month. Ay, pero qué rápido. So it was only 1 month. Okay. Okay. No, tenía una como sutura, no sé cómo se dice. She had some wounds. And you feed the most little. Entonces dos le tuvieron que poner otro mes más solo en the cast. Otra vez el yeso. She got the cast again, or like the plaster. She got the plaster again. Oh, that was so bad. Wow. Yes. Realmente le fue mal. So she was like really bad. Okay. Yes. Pedrina, what about you, Pedrina? Have you ever fallen down? Yes. Yes. One day in I rested my neck in auditorium. Así se dice. Neck. Auditorium de medicina. Okay. O sea, un día me caí ahí en el auditorio de medicina, quise decirle, me raspé la rodilla. So you fell down. Okay. So one day I fell down. And raspar es scratch. I scratched my knee. My needs. Knee. In the medical auditorium, así, ¿verdad? Yes, in the medical auditorium. Oh, okay, okay. That was okay, that was okay. Were you walking? ¿Estaba caminando? Were you walking? Sí, caminando iba, pero no vi. Oh, you didn't pay attention. Sí. Yes. Okay, okay. Let me tell you my short story. One day, I was in the bus. I was getting off the bus. The bus stopped. And when I got out or got off the bus continued, you know. So el driver no se fijó. The driver didn't pay attention. Uh-huh. And the driver continued. So my foot slipped, you know. So me resbalé. My foot slipped because no me había bajado. I was still up. And I fell down, but I fell with one knee and I hit my cheek with the bus. So it was like, it was very dramatic. But the thing is that I have braces. So because of the braces, you know, el brace me rompió todo el labio. So the brace like ripped, you know, all my lip and everything. Yeah, it was like a very crazy thing. Yeah. And it was like very dramatic because I was like, oh, yeah. But that was it. So nothing worse happened. I didn't go to the hospital or anything. Guys, tenemos tres preguntitas más. The others are very interesting. Moses, a usted le cortó el cabello, Brian. No, es que creo que vi una foto. No, no. Ah, okay. Le quería hacer bullying. Okay, but it's fine then. Once they left my hair too short, and I don't like them. Like soldier style, like tipo planchita. very short. Oh. Obvio, o sea, I don't like it. But your hair is like a little, I don't know how to call it. Yeah, you have some hair, pero solo on top, right? Yes. Sí, por la cámara no se ve. Because of the camera, I cannot see very well. But I can see just a little hair on top, but then you have nothing. Oh, very interesting. Guys, let's continue talking about it.
los dejo, voy a ver a los demás cómo están. You have, tienen 3 minutitos, you got 3 minutes to finish the stories. Aprovechemos a practicar. Try to practice as much as you can. So go ahead, guys. Hello. Hi, guys. How are you? Why is everybody so quiet? I love your puppy, by the way. Todas las preguntas con Norbert. Ya las terminaron. You finished the questions. Sí, ya no las hicimos. Oh, okay. And Marvin, pero son bien Carlos, difíciles de decir. I know. Okay. Practiquemos. Let's practice a little bit. Remember, la idea es, you know, get this straight. Los poquitos detalles que podamos dar, intentemos organizar nuestras ideas and do your best, you know. So no les pido que hablen a lot about this, solamente que expliquen un poquito. So, ¿cuáles les costaron más? Which questions fueron un poco más difíciles? Todas. Ok, escojamos alguna. Por ejemplo, la número 2, que necesitamos dar un poco más de detalle. So, let's take a look at number 2. No hemos caído de la escalera, teacher. Mm-hmm. Nunca se han caído. You have never fallen down the stairs. No, never. Uh-huh. Where? Okay, tell us about the last time you fell down. Cuéntenos de la última vez que se cayó. De donde sea, wherever. Me from a tree. Okay, what happened? So you climbed the tree, somebody pushed you down, la rama se quebró, the branch broke. Yeah. So branch what, broke. What happened? The branch broke the tree de jocote. So the jocote branch broke. Yes, it is a rain. Oh, okay. It was raining. You were getting jocotes. Yes. Uh-huh. And down street. Okay, and the branch se quebró por completo. So the branch broke. Ooh, I'm sorry to hear that. Did you break any part of your body? No. Only is scratch? Se raspó, only scratch. No. Fíjese que estaba, de hecho estaba como a una altura de unos 6 metros. Okay. So, let's continue. So, I was 5-6 meters. 6 meters. Mm-hmm. When stairs, cuando me caí. When I fell down, no, stairs es la grada, pero como no fue la grada, ¿verdad? Sino que el árbol. Mm. So I was 6 meters high when I fell down, cuando yo me caí, when I fell down. Mm-hmm. Pero no me pasó nada. But I was okay. Wow, that was a miracle. Porque estaba bien alto. So you were really, really high. Okay, interesting. Very good. Very nice. Marvin, no sé si lograron escuchar a Mr. López. For a moment, no. Okay, probablemente el Inter se le frició de él. Mr. López, Carlitos, Carlos. Hello, I'm here. Hey there. What about you? Have you ever fallen down a stair, Carlos? No. Or no, have you ever fallen down from a bicycle, walking, running from a motorcycle in your house? No, motorcycle I don't have. On the bicycle,
Yes, but a lot of time ago. Okay, what happened? Este, cuéntenos detalles. Was, go down. ¿Cómo se dice gradas? Stairs. Stairs son gradas también. Yes, stairs son gradas, ajá. Ah, pues, I am going go down stairs and with the bicycle and I fall down. Okay. Did you scratch your body? Did you like se raspó? Did you scratch your body? Yes. Yes. Did you break any bone? No, I don't break. Okay, so it was only the scratch. Mm-hmm. Yes. Okay. So, pero no se oye como bien dramático, right? I don't know. It was just like a normal fall. Yes. Okay, cool. Brenda, what about you? Have you ever fallen down? Have you fallen down the stairs? No, teacher. Never. Okay. What about in your house? Have you ever fallen down in your house? In the street? In the office? Una vez me caí de la bicicleta. Okay. Wow, pero ¿hace cuánto? When was that? A long time ago. Yeah, no worries. It's okay. Years ago. Hello. Sí, creo que se me está quebrando. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, ya le escucho, Miss. Se le estaba quebrando hace un momentito, but it is fine now. Okay, so it was years ago. Fue hace bastantes años. It was some years ago. Okay. Eight years ago. Oh, hace poco. Like, okay, so not like so much time ago. Okay, very good. Hi, baby. So your baby's there. Okay, guys, very nice talk. Vamos a seguir practicando, you know, these kind of questions. They are very nice. Lo hicieron super bien. You did it nicely. Solo necesitamos, you know, ir organizando nuestras ideas y sobre todo quitarnos el miedo and say it, right? Vamos a tener un par de actividades con esto. Ya les voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer for Monday para que vayamos practicando mucho más. So we can practice a little more. But very good job. That was very nice. Deme un momentito y vamos a regresar. Let's go back to the main meeting. Hi guys, vamos a esperar un momentito mientras los demás regresan. So wait a moment. Hold on.
Okay, yo creo que casi estamos todos. Okay, guys, so thank you so much for your practice. I was listening to some groups and that was just amazing. Fue bastante interesante escucharlos sin leerlos, sin escribirlos, sin memorizarlo, solamente lo que se nos va ocurriendo. I know that it's difficult at the beginning empezar a organizar nuestras ideas, pero de eso se trata, you know, de empezar a improvisar, give your opinion y pues que pase lo que pase, right? Intentar que alguien más me comprenda lo que yo quiero decir, so de eso se trata. A very good job, vamos a seguir teniendo más actividades de este tipo para que se nos vaya quitando el miedo y pues empecemos también a presionar un poquito nuestro cerebro, like, okay, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que pensar. Ok, lo hicieron súper bien. Yo diré súper, súper nicely. Tengo un par de ejercicios here. Especialmente me gustaría escuchar a algunos que I didn't have the opportunity to listen at the beginning. Y pues ni modo, si son afortunados y les toca otra vez, pues bienvenido sea, porque más oportunidades para practice here. So, vamos a hacerlo de 30 segundos siempre, you know, en honor al tiempo. So we are going to do it like a 30 second practice. No sé si tengo un voluntario. Do I have any volunteer? Alguien que quiera participar. O si no, pues nos vamos por la lista, right? We go by the list. ¿No hay voluntarios? ¿No hay volunteer? Hey, Richard. Hello. Yes, de eso se trata. Exactly. Sin miedo al éxito. Let's do it. Very good. Ya, para que me ponga 10 y no solo 2. No, I mean, ya. Lo que pasa es que entre más practicamos, es más fácil después, you know. Okay. Más fluidez and everything. Le muestro el tema. Let me show you the topic. 30 segundos. Le voy a mover esto. Let me move this. Tell us about your illness. Háganos como una listita o cuéntenos de cuáles son algunos síntomas que normalmente le dan, you know, o la última vez que se enfermó, o no sé, cualquier cosa que usted nos quiera contar relacionado con illness. Illness, enfermedades. Enfermedades, correcto. Yes. ¿Listo? Okay. Ready? Because infection la garganta, sore throat, sore throat, yes, broken bonnet, cane. Time is over. Rodilla, cane. Sprain. Uy, no, me agarrando calor, está. I know, the time no nos deja, but that's yes, fine. So, guys, de los que Richard mencionó, ¿de cuáles se recuerdan? Which did you listen to? ¿A cuáles le pusieron atención? Veamos si le pusieron atención, Richard. Ajá. Yes. ¿Qué más? Infection, two. Okay, like a throat infection, yes. Richard mencionó varias. He mentioned some. Cough, like tos, cough. Oh. Or cold. De resfriado. No. I listen cough. Ah, okay, cough. Okay, good, cough. ¿Qué más? What else, guys? But I think we got it, so I think we're good. Richard, thank you very much. Amazing participation, that was good. Gracias, chicos, por ponerle atención también a Richard. No tengo acá emojis para darle, but very nice job. That was good, very good, good, good. Okay, voy a seleccionar. I'm gonna select here. ¿A quién no escuchamos? Who didn't we listen to? Richard, del 1 al 5, dime un número. Oh, Brian, creo que tenía la mano arriba, no, right? No. Era por ponerle un aplauso, levanté la mano por error. Bueno, pero no importa.
So, yeah, es que vi la mano, es cierto, vi la mano, después, esto, dejen. Después de Brenda voy a pasar, Sí. Richard se me robotizó. Me cortó el internet. Richard se me robotizó. Okay. Pero es cierto, no le quiero. Después de escuchar a Brenda, no le quiero matar el impulso. Shut up, Brian. No le quiero matar el impulso. Y no, la mano arriba hace un momento. Pero, buenas por Karen. Yo sé que Brenda quiere pasar. ¿Verdad? Richard, un número del 1 al 5. Give me a number. Te veo nerviosa, Brenda. Sí. No, pero Brenda ya participó. Alguien más. Yo también. No, pero usted fue voluntario, así que le selecta another person. No he escuchado. Let me see, ¿quién me ha escuchado ahora? La vida da vuelta. Let me see. Okay. Clara está enferma. Norbert, ¿escuchamos a Norbert? Norbert, ya lo habíamos escuchado, ¿verdad que no? No, teacher. No, entonces démosle. Let's do it, Norbert. No sé, aquí estamos with the numbers. Y Norberto queriendo participar, guys. So wait, okay. Norbert, le muestro el tema. Let me show you the topic. Have you fallen down? Okay, interesting. Acabamos de revisar esta question. So yes. We just check this question. Tiene 30 segundos para contarnos qué pasó esa vez. Okay, listo? Ready? Yes. Go. Feeling down the front street. In house de my mom. Okay. Is the air raining? Mm-hmm. Raining. ¿Cómo se dice? ¿Quebró? Broke the rama, ¿cómo dices? Se me olvidó rama. Branch. Branch. The street de Jocotes. Thank you. La tengo que detener. I'm sorry. I have to stop you. Very nice. I really liked the story. Cuando le estaba contando, that was nice. So he fell down from a Jocote tree. Y nada le pasó. So nothing bad happened to him. Thank you, Norberto. That was nice. Very good try. Very, very good. Okay, guys, vamos a hacer lo siguiente para que sigamos practicando. For Monday, vamos a tener el espacio algunos to talk a little bit about this, pero por un minuto. Les muestro las preguntas nuevamente. Let me show you the questions y quiero que preparen al menos una de estas, at least one of them, que nos respondan y que nos den detalles, right? So, 2, 4, 5, son 5, it's 5. It says, tell us about your illness. Por ejemplo, hello, okay, I always get a headache when it is very hot, so for headache, I think. So nos van a contar qué es lo que sucede con sus enfermedades o dolores y qué hacen, right? Para que el tiempo, pues, abunde un poquito más. Have you fallen down? Si nunca se han caído, pues, son 5. Van a escoger solo una. Quiero que seleccionen una, escriban una descripción de qué fue lo que pasó, todo en pasado, right? Y el día lunes, si ustedes son los afortunados, pues les va a tocar. Y si no son afortunados, no hay ningún problema porque usted ya lo practicó. So ya sabe cómo explicar esa situación. Have you ever been at the hospital, por ejemplo? ¿Alguna vez ha estado en el hospital? Right? So, si nunca ha estado, no, I have never been at the hospital.
y puede expresar su opinión. But I think that hospitals are really bad places. I don't like hospitals because they make me feel bad. I feel sad. No sé, I mean, no lo limiten a no, sino expliquen su opinión. ¿Qué opinan de ello? Or my family, or, I mean, cualquier cosa. Have you ever broken a bone? Si no se han quebrado ninguno, inventen un poquito o digan que sí. So inventen que sí, se quebraron la nariz, you know, y tuvieron cirugía. I don't know. La idea es utilizar cuánto vocabulario podamos, right? Preparen una solamente. Get ready for that and y la explicamos el lunes para que vayamos desarrollando fluidez también, right? ¿Preguntitas? ¿Questions? El silencio otorga. No. Ok, I guess we don't have questions. So, chicos, es nuestro último, es nuestra semana número 3. This is week number 3. Solo les voy a tomar asistencia para que no dejaran a nadie fuera. Me ayuden con su camarita, porfa, y me regalen confirmación que estamos acá. Ana Delmi, no, me regala confirmación, porfa. Creo que no veo a Anita. Brenda. Present. Gracias. Brian. Present. Carlos. Present. Gracias. Guadalupe. Jacqueline. Present. Gracias. Thank you. Jackie. Jocelyn. Present. Gracias. Ignacio. Present, teacher. Gracias. Norberto. Present, miss. Gracias. Marvin Bonilla. Marvin sí entró, creo. Gracias por entrar, Marvin. Thank you so much. Marvin López. Gracias, Marvin, por estar acá también. El Tocayo. Uy, where is Marvin? Clary. Clary, sí, creo que sí. Hello, hello, miss. Hola, miss. Here. Gracias. Thank you so much. Que siga mejor, miss. Pedrina. Present, teacher. Gracias. René. René no. Ricardo. Present, teacher. Present. Gracias. Sandra. Present, teacher. Thank you, miss. Sonia. Sonia Mabel. Present. Present. Gracias, teacher. Miss. Thank you so much. Espero que haya salido con bien, miss. And... Sí. Oh. Ay, bye. Bye. Qué bueno. Ingrid se le veo por acá. Okay, guys, so gracias por una semana más que estamos acá. You know, we pretty much terminamos la próxima. Le voy a tomar la fotito de la semana número 3. Si me ayudan con su cámara un momentito solamente, you know, se bajan el cabello. Or anything. Ay, los demás me faltan. Okay. So, one moment. Poner camisa. Okay, Brian, come on. Okay, yeah, para que salga, you know, y no salga solo el nombre o el espacio or anything. Guys, super buen trabajo esta semana. Gracias por terminarme la plataforma. La mayoría ya estamos al día con ello. And si pueden avanzar con la número 4, sería perfecto. Así ya la próxima semana se quedan libre de todo compromiso y solo esperamos, you know, las clases, right, para poder participar a little more. Brian, ¿está listo? Sí. Okay. Gracias, Adrita, por la cámara. Thank you so much. Okay, let me take the picture. Wait, no se me ve la frente. Okay. So, 1, 2, 3. Ay, qué bonita. That looks very cool. Okay, thank you so much, guys. So, que disfruten su fin de semana. Nos vemos hasta el día lunes. Solo me regala. Ya le voy a escribir a quien me toca one on one. Los demás estamos, you know, fine. Que disfruten, guys. Nos vemos. Have a nice weekend. See you. Have a nice weekend, teacher. See you. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye, everybody. See ya. Bye, Brenda. Good night. Bye. Good night. Good night. Have a good one. See you next Monday. See you next Monday. La última, guys. Don't miss it. No vayan a faltar, please. Don't miss classes. Bye. Yeah. Bye.